Muy buenas tardes, señores participantes. Desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos una cordial bienvenida. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Raúl Manuel Carvajal Reyes, médico pediatra, maestro en gestión de los servicios de salud, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, jefe del Servicio de Medicina del Adolescente en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Él tratará el tema enfermedades no transmitibles en el adolescente. Queda con ustedes el doctor Raúl Carvajal. Puede empezar, doctor. Muchas gracias, señora Melvita. Muy amable también por la invitación para compartir con ustedes un tema importante en el manejo de adolescentes. El día de hoy se me ha pedido conversar acerca de enfermedades no transmisibles en adolescentes. Con esto queremos puntualizar que no vamos a manejar dentro de las enfermedades que son transmisibles, que son las enfermedades infecciosas, infectocontagiosas, sino el otro tipo de problemas que observamos en adolescentes. Bien, las enfermedades no transmisibles, llamadas también ENT por sus siglas, se refieren a enfermedades que tienen más bien las características de ser de larga duración. Bien, obviamente por el mismo nombre de su título, no se transmiten de persona a persona. Y son enfermedades resultando de interacción de factores genéticos, fisiológicos, ambientales, conductuales. En este grupo de las enfermedades no transmisibles, estamos hablando precisamente de aquellas enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y también el tema cardiometabólico o metabólico que se refiere a la diabetes. Hay que entender que estas enfermedades no transmisibles tienen una mortalidad elevada en países de bajos y de medios ingresos. Aparte que es una enfermedad por lo general muy cara de sostener, ¿no? Ahora, estas enfermedades no transmisibles se asocian a grupos de edad avanzada, estamos hablando de las personas adulto mayores. Sin embargo, eso es lo que despista tal vez a la mayoría de personas, que asignando que este tipo de enfermedades por lo general debe verse en adultos mayores, esto se ve en cualquier grupo de edad, incluidos los adolescentes. Cuando hablamos nosotros de enfermedades no transmisibles, veamos nosotros la estadística. Y miren, las enfermedades cardiovasculares, ¿cuánto provocan de mortalidad en el año? 17.9 millones de personas que mueren por esta razón. Le siguen el cáncer y le siguen enfermedades también respiratorias crónicas y en menor porcentaje diabetes. Entonces, en resumen, cuando nosotros hablamos de una enfermedad no transmisible, estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de enfermedades respiratorias crónicas y de diabetes. Entonces, ya creo que tenemos nosotros bien definido de qué temas vamos a manejar el día de hoy en el grupo etario adolescente. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque realmente en el tema de salud pública tiene un impacto muy importante. Es una enfermedad, como había dicho hace un momento, muy cara. Son enfermedades muy caras de mantener, de sostener para una familia, al menos de escasos recursos o de recursos medios, es muy difícil de sostener. Por lo tanto, se considera que hay un impacto en la salud social, en la salud pública, porque es una situación donde hay una carga económica elevada y hay una pérdida de producción acumulada bastante alta, ¿no?, en estos 20 años que hemos tenido a nivel mundial. Ahora, se consideran de que por ser de alto costo, obviamente países que están en vías de desarrollo, como América Latina y el Caribe, son los que van a soportar la mayor carga económica. Ahora, según también, por ejemplo, lo que nosotros siempre tendemos como países a estar dentro de
los grupos de países que tienen solvencia económica, va a ser un peligro, obviamente, para poder nosotros conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso, obviamente, es una cosa bastante triste y lamentable. Bien. De otro lado, está más o menos bien escrito que la pobreza como factor de riesgo está estrechamente relacionada con estas enfermedades no transmisibles. Entonces, estas enfermedades están en estos últimos años con una tendencia a que se haga más y más frecuente en estos sectores. Por eso es que este rápido aumento de estas enfermedades en la salud pública realmente es un obstáculo importante para los países que puedan reducir los niveles de pobreza. Como habíamos dicho también, elevan los gastos familiares bastante por la atención de salud que tienen que hacerla. Entonces, definitivamente una familia de escasos recursos o recursos medios, estas enfermedades van a gastar la economía familiar de una manera bastante dramática. Entonces, es importante también tener presente que debido a esta situación, obviamente cuando no se puede sostener, definitivamente vamos a tener altas tasas de mortalidad como las que hemos estado comentando en las láminas anteriores. Y puntualizamos entonces para el conocimiento de todos nosotros que cuando hablamos de una enfermedad no transmisible, son este grupo de enfermedades que tienen un impacto muy alto, muy costoso y bastante triste para la mayoría de las familias, porque la mortalidad es alta y el costo de estas atenciones de enfermedades es también bastante prohibitivo. Ahora, estas enfermedades no transmisibles que hemos estado viendo, que son enfermedades cardiovasculares, las enfermedades como el cáncer, como por ejemplo las enfermedades respiratorias crónicas y las diabetes, estas enfermedades no transmisibles, ¿qué impacto tienen en la adolescencia? Que es nuestro tema de hoy. Recordemos que la adolescencia es el grupo etario entre los 10 a 19 años de edad. Es importante también recordar que el otro grupo etario que nos sigue, que es la juventud, es de 15 a 24 años. Sin embargo, desde la mitad de la adolescencia hacia arriba, incluyendo toda la parte de la juventud, es lo que la Organización Mundial de la Salud llama la población joven. ¿Por qué es importante esta población joven dentro de los esquemas públicos? Porque representan el bienestar de la sociedad y su desarrollo potencial. Estos jóvenes son lo que es. Más adelante van a precisamente a contribuir con el desarrollo de la sociedad. Incluso van a manejar precisamente todos estos mecanismos, obviamente sociales, a niveles, obviamente, no solamente municipales, sino a nivel nacional. Por lo tanto, si este es un grupo importante que hay que tener en cuenta, definitivamente la buena salud de este grupo garantizaría que un país tenga, obviamente, un nivel socioeconómico bastante bueno. Entonces es importante en ellos trabajar precisamente la salud y la prevención en lo posible de estas enfermedades no transmisibles. Otro dato importante es que tener en cuenta lo siguiente, porque algunos dicen, bueno, pero enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, no es algo que lo va a matar al adolescente en ese momento, ¿no? Probablemente un grupo pequeño. Pero hay que recordar que estas enfermedades, que obviamente vamos a ver en los adultos y en los adultos mayores, van a provocar la enfermedad y posteriormente la muerte, son precisamente debido a comportamientos que han sido adquiridos en la etapa adolescente. En otras palabras, entendamos, todas estas enfermedades no transmisibles que probablemente van a causar mortalidad más adelante, todo este grupo de enfermedades son enfermedades que por lo general se han podido prevenir en la etapa adolescente.
¿no? Entonces, el 70% de las muertes prematuras de adultos, miren qué alto es este porcentaje, ¿no? Casi las tres cuartas partes de muertes prematuras de adultos son atribuidos a comportamientos adquiridos en la adolescencia, como el consumo nocivo de alcohol, tabaco o estilos de vida bastante no saludables, como por ejemplo la vida sedentaria o consumir una dieta no saludable. Y insisto también que estas enfermedades no transmisibles, cuyos orígenes van a ocurrir precisamente en etapa joven, en la etapa adolescente, son prevenibles. Eso es lo más curioso de todo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué comportamientos observamos en adolescentes que más adelante van a provocar enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer o diabetes? Son, por ejemplo, el consumo nocivo de alcohol, la exposición de humo de tabaco, alimentación poco saludable y también la poca actividad física o el sedentarismo. Este tipo de comportamientos muy, muy, muy usuales en la etapa adolescente son los que nos van a aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles. Bien. Entonces, vamos a ver entonces este grupo de enfermedades, sobre todo las cardiometabólicas, que son altamente costosas realmente para la familia, para el Estado, ¿no? ¿Cuáles son esos riesgos asociados que vemos como comportamientos en el adolescente? Por ejemplo, los factores de riesgo metabólicos es por dietas poco saludables. Harto es conocido de que los adolescentes no tienen por lo general una dieta bastante balanceada y bastante saludable. Los adolescentes tienden a consumir alimentos que son altamente calóricos, son alimentos hipercalóricos, con bastante carbohidrato, bastante grasa, ¿de acuerdo? Igualmente, tienen la particularidad de consumir alto contenido de sal, ¿no? También alto contenido de azúcar, alto contenido de sal, poca cantidad de agua como este alimento y definitivamente pues bastante grasa. Han visto ustedes que generalmente son muy proclives a comer cosas frituras o bastante dulces, ¿no? Gaseosas, golosinas, carbohidratos como sándwiches, ahí está el pan o otras cosas ahí. Y definitivamente la poca actividad física que estos jóvenes realizan. Con el problema de la pandemia que hemos estado viviendo con estos 2 años y meses, imagínense unos adolescentes que han estado prácticamente en casa sin hacer mayor actividad física y obviamente con una dieta bastante hipercalórica que en la misma casa se originaba. Ahora, los problemas de salud que se asocian, obviamente, son la hipertensión arterial, que es la mayor causa de mortalidad. El sobrepeso, la obesidad, va a ser la consecuencia de lo que hemos visto. También que estén, al momento de sacar los análisis, vemos que está la glucosa elevada, hay un tema de hiperglicemia, y también las grasas como el colesterol y triglicéridos también van a estar elevados. Ahora, estos factores de riesgo que hemos visto acá, metabólicos, son los que conducen a enfermedades cardiovasculares, que es la principal causa de muerte prematura, sobre todo en los adultos. Interesante realmente. Bueno, tenemos también nosotros que dar una mirada qué es lo que está sucediendo de estas enfermedades no transmisibles relacionados a adolescentes, pero ahora en América Latina y el Caribe. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que el consumo de alcohol, tabaco, drogas ilegales es bastante frecuente y en estos últimos años ha tendido a ver un aumento. Entonces tenemos nosotros que el tabaquismo es en adolescentes obviamente una de las cosas que ha ido elevándose. Y, por ejemplo, antes se asociaba que solamente el consumo de
tabaco lo íbamos a ver en varones, no necesariamente. También hemos visto que en mujeres está aumentando el consumo de tabaco. Bien, ahora, el 25% de los adolescentes en esta etapa de la adolescencia, en la etapa temprana, son fumadores ya. Miren, la cuarta parte ya han consumido en alguna oportunidad este cigarrillo. El consumo de alcohol se ha visto también que se inicia cada vez más en edad temprana. El 14% de mujeres y el 18% de varones entre 13 y 15 años en estos países de América Latina, o sea, reportan haber consumido alguna vez bebidas alcohólicas. Bastante alto este porcentaje. Bien, igualmente, estudios realizados en el Caribe reportaron que, miren, casi la mitad de los varones y mujeres de 12 a 18 años han consumido bebidas alcohólicas. Para graficarlo más, más claro, de dos adolescentes, ya sea varones o mujeres, uno ya había consumido alcohol, ¿no? Bastante alarmante. ¿Ok? Estos datos también van a variar según algunos países en los cuales probablemente, por razones culturales, se puede dar un porcentaje mucho mayor, como vemos, por ejemplo, en Centroamérica, en Bermuda, donde hay hasta un 68% de adolescentes a la adolescencia temprana, en que vamos a tener un alto consumo de estas bebidas alcohólicas. ¿Qué podemos decir con respecto al sobrepeso, obesidad y enfermedades cardiovasculares? Que precisamente América Latina se encuentra en la proporción más alta del mundo en la que haya obesidad y sobrepeso, ¿no? Es interesante. En América, estamos hablando, sí, obviamente en América del Norte, América del Centro y el Sur, es la región donde nosotros tenemos una alta proporción de obesidad. Increíble, ¿no? En todo el mundo hay obesidad, pero la región donde más hay obesos es acá, en América. Entonces, el 21% de los adolescentes tienen sobrepeso y 6% son obesos. Sumando, salen 27%. Más o menos entre las tres cuartas partes a la quinta parte, obviamente, de la población de adolescentes tienen estos problemas de peso alto. Bueno, nosotros aquí en el servicio de adolescentes del Hospital del Niño tenemos también una alta proporción de pacientes. Lo malo es que como son pacientes que van siendo referidos de otros lugares, no podemos extrapolar nuestra estadística a todos, ¿no? A toda la población. Pero, por ejemplo, de los pacientes que vienen por algún motivo de consulta aquí al servicio, que no vienen, o sea, consultando por su peso ni nada, sino del porcentaje de pacientes, casi el 40% que tenemos tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Recuerden, jóvenes, que cuando los adolescentes que tienen sobrepeso, obesidad, se hacen adultos, las probabilidades de que desarrollen enfermedades cardiovasculares es mucho mayor, es el doble. Y si hablamos de riesgo de aterosclerosis, que eso obviamente va a estar más asociado a hipertensión, es 7 veces mayor. Bastante preocupante. En el Perú ahora, vamos a circunscribirnos los trabajos que se han hecho en el Perú respecto a enfermedades no transmisibles. Miren acá, si nosotros vemos aquí en lo que es consumo de alcohol, bien, acá están viendo los grupos etarios, ¿no? De 12 a 18, adolescentes, de 19 a 24, ¿no? Todos tienen porcentajes más o menos altos, ¿no? De que en algún momento de su vida han consumido alcohol. Pero miren, alrededor de entre 12 a 18 años ya están prácticamente el 60% de adolescentes que han consumido en algún momento el alcohol. ¿Bien? Y si ustedes ven, por ejemplo, por grupos de géneros, de edad, perdón, de sexo, tenemos que entre varones y mujeres ahí se dan, ¿no? 84.9 a 87.9, ¿no? Mujeres y varones respectivamente. Bastante alto realmente. ¿Bien? Es también importante ver que en las regiones, por ejemplo, de los países, en Lima metropolitana,
es donde hay un consumo muy, muy elevado de estas bebidas alcohólicas. Ok, vamos a ver nosotros ahora con el tema del tabaco. En el tabaco también nosotros estamos viendo este dato de acá, es lo importante. Bien, dice el 25% de la población escolar se inició su consumo entre los 8 y 11 años de edad. O sea, etapa previa a la adolescencia y en la edad temprana de la adolescencia. 25%, ¿no? De todas las personas que al final han consumido tabaco, y la cuarta parte ha sido a una edad temprana entre 8 y 11 años de edad. Increíble, la verdad. Ahora, esto también es un dato estadístico nacional muy importante. 12.5% de todas las muertes que se producen en el país, o sea, mortalidad de todo tipo, estamos incluidos infecciones, accidentes, cáncer, de todo, ¿no? Pero el 12.5% de las muertes que se ven aquí en el país son debidas al tabaco. ¿No? Realmente es un dato bastante, bastante preocupante. ¿Qué podemos decir aquí en el país sobre la alimentación poco saludable? Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, qué tendencias tienen en los estudiantes, en los adolescentes, con respecto a su dieta. ¿Bien? Por ejemplo, que hayan comido fruta dos o tres o más veces al día en los últimos 30 días, o sea, en el último mes, ¿no? La tercera parte, o sea, que prácticamente las dos terceras partes de nuestra población no consumen frutas. El que hayan comido verduras, solamente un 9%, ¿no? Es realmente alarmante. Ahora, imagínense, frutas solamente consumen dos o más veces al día, que sería el ritmo óptimo, solamente 31%. Pero miren el consumo de bebidas gaseosas, ¿no? 54%. Realmente es un porcentaje bastante elevado. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que rescatar de estas estadísticas, de estos estudios que se han hecho en población adolescente. Ahora, no solamente en frutas, miren también el porcentaje de consumo de verduras que se ha tenido en jóvenes, ¿no? Que se han utilizado, por ejemplo, 5 o más veces al día, solamente el 9%. En cuanto a alimentación realmente poco saludable, ¿no? Que estamos asociando a enfermedades no transmisibles, es realmente muy preocupante. En cuanto a actividad física aquí en el país, igualmente, nosotros tenemos, por ejemplo, que en el caso de adolescentes, es un estudio hecho en el año 2014, prácticamente el nivel de actividad física que se considera malo es prácticamente en un 28%, casi una tercera parte de adolescentes. Y consumo regular, la actividad física regular reportan en un 63%. Este nivel de sedentarismo es bastante alto para nuestra población respecto a otros estándares en otros lugares, ¿no? Bien, cáncer del cuello uterino. Este es otro tema que es importante porque es una enfermedad no transmisible, muy realmente dramática, que nos ha afectado, creo yo, a cualquiera de nuestras familias, ya sea por familiares cercanos o lejanos, o tal vez algunas amistades que tenemos nosotros que han sido afectadas por eso, tanto por la morbilidad como su mortalidad. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de cáncer de cuello uterino, recuerden que en este país más de 60.000 nuevos casos de cánceres por el cáncer de cuello uterino se detectan. Es bastante alto, ¿no? 40.000 personas padecen de esta enfermedad y fallecen. Ahora, ¿cuándo se realiza este diagnóstico? Miren, el 85% de los casos, que es prácticamente toda la mayoría, ya se detectan en estadios bastante avanzados donde lamentablemente no se puede hacer gran cosa. 15% se detectan a edad temprana. Entonces,
Esto realmente es bastante alarmante. El cáncer de cuello uterino, por si acaso, es la principal causa de mortalidad y de morbilidad en las Américas. El 85% de estas situaciones en todas las Américas, en América Latina y el Caribe, están prácticamente el 85% de casos, muy alto. Ahora, prevención para cáncer de cuello uterino, creo que es harto sabido, que es la aplicación de la vacuna contra el virus de papiloma humano en edad adolescente, ¿no? Y obviamente esto muy poco se está realmente aplicando, ¿no? Por muchas razones. A veces es por el desconocimiento de la familia, ¿no? Padres que obviamente no conocen de esto, que llevan muy pocas veces a sus hijos a los establecimientos de salud y no se enteran. La otra es la resistencia, ¿no? Hay algunos mamás, papás que obviamente no tienen desconfianza con la vacuna, más aún si escucharan un discurso de alguien que es antivacuna, que le indica de que la van a volver estéril a la hija, que esto lo promueve el Estado para que no tengan hijos y qué sé yo. Realmente hay muchas cosas que trabajar acá en cuanto al tema de la vacunación contra el virus de papiloma humano. Luego tenemos que tener presente lo siguiente. Si estas enfermedades no transmisibles que hemos hablado, que son el grupo de las enfermedades cardiovasculares, de problemas de cáncer, ¿no? Cáncer de cuello uterino, cáncer pulmonar, consumo de tabaco, etc. Las enfermedades también respiratorias crónicas, ¿no? Que están incluidas también asma o enfermedades desencadenadas también por el consumo de tabaco o por el hecho de la contaminación ambiental. Y el tema de la diabetes, este grupo de enfermedades, habíamos visto láminas anteriores que es altamente prevenible, porque precisamente si nosotros prevenimos estos comportamientos de riesgo del adolescente, nosotros probablemente vamos a atacar esta situación que las provocan, haciendo que el nivel, el porcentaje de estas enfermedades no transmisibles baje. Por lo tanto, tenemos nosotros que enfocarnos a la reducción de estos factores de riesgo. Y lo curioso es que todas estas actividades de prevención son bastante económicas, ¿no? Son soluciones realmente de bajo costo para poder manejarlas. Y obviamente nosotros tenemos que implementarlas. No solamente implementarlas, hacer seguimiento de estas situaciones que se implementan. Por eso es muy importante que tanto los sectores de salud y educación trabajen de manera coordinada para poder trabajar estas actividades preventivas. El hecho también de darle un enfoque integral de la salud es importante para reducir el impacto de estas enfermedades no transmisibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros atendemos los médicos, obstetrices, psicólogas, enfermeras, en fin, cualquier profesional de la salud que atiende por alguna razón al adolescente, es importante también averiguar la presencia de estos factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso definitivamente es darle un enfoque integral, porque no solamente estamos manejando el motivo por el cual ha venido al establecimiento de salud, sino que ampliando una entrevista y al darnos cuenta que hay estos factores de riesgo, nosotros podemos realmente trabajar y atacar muy, muy, muy temprano estos problemas, evitando el desarrollo de estas enfermedades no transmisibles. Por eso es importante involucrar a todos los sectores. Yo hablé hace un momento de salud y también de educación, pero aquí se involucran todos. También el sector de economía, agricultura y transporte, obviamente esto es bastante importante. Municipalidades también colaboren con esta reducción de los factores de riesgo para la prevención de enfermedades no transmisibles. Bien, es en todo caso lógico pensar
que hay que hacer una mejor inversión en esta gestión de las enfermedades no transmisibles. Y obviamente cuando ya se desarrollen estas enfermedades, también es importante tener en cuenta de adoptar algunos mecanismos de tratamiento y manejo que obviamente también puedan ser de un costo efectivo bastante elevado, ¿no? Hablamos de los cuidados paliativos, definitivamente cuando ya estas enfermedades se han manifestado y de dar la manera de cómo estar manejándolo. Hemos dicho también en las primeras láminas de que los sectores menos favorecidos económicamente son los que sostienen estas enfermedades, obviamente de una manera bastante difícil por el alto costo que representan, no solamente para ellos, sino también para el Estado. Entonces, esto es importante que tengamos presente en el momento de cuando hacemos nuestras planificaciones todos los años para el manejo de enfermedades en en estos establecimientos de salud, le demos esta mirada, ¿no?, de enfocar cómo manejar estas enfermedades no transmisibles y sobre todo la prevención. Muchas veces asocian que prevención en general, incluida la prevención de enfermedades no transmisibles, solamente debe enfocarse en los centros de salud o tal vez en los hospitales de primer nivel, pero no. Estas situaciones de prevención es realmente de un corte longitudinal. Se tiene que manejar tanto en los primeros niveles de atención como hasta en el tercer nivel. En todos los niveles se tiene que trabajar este tema de prevención. Y eso definitivamente a la larga nos va a ayudar mucho, sobre todo a países con poco recurso económico que tenemos nosotros, a ir curando y sanando nuestra economía. Es lo que también tenemos que trabajar, aparte de las medidas de prevención, obviamente trabajar en gestión, ¿no?, con el Estado, promoviendo la reducción de ingesta de sal, reformulación de productos alimenticios con advertencia al consumidor. Estos alimentos tienen que estar obviamente con normas de etiquetado y que se cumple, hemos visto parcialmente, ¿no? En la mayor parte de establecimientos, cuando se compra algún alimento industrializado, vemos ahí, ¿no?, el octógono que dice alto contenido de sodio o alto contenido de carbohidrato, alto contenido de grasa, que obviamente lo que nos falta a nosotros es más o menos movilizar al adolescente para que cuando lea eso sea consciente del peligro que tiene cuando consuma, compre para consumir estos alimentos. La otra cosa también que se ha visto que es altamente eficaz desde el punto de vista de política costo eficaces es la vacunación contra el virus de papiloma humano en mujeres de 9 a 13 años. Esto también es una medida bastante certera. Y luego la detección de cáncer de cuello uterino, esto es promoviendo a las jovencitas, a las mujeres, a que se hagan obviamente siempre la detección a través de Papanicolaou y otras medidas que probablemente sean de difusión pública para que las mujeres ya adultas puedan hacer este cambio. O aquellas mujeres que ya han tenido varios embarazos, varios partos, y que definitivamente requieran de este despistaje. Tareas para los profesionales de salud, creo que eso cae por su propio peso, ¿no? Nosotros tenemos, como dije hace un momentito, darle el enfoque en general de la atención integral, con un enfoque adicional que es el enfoque de riesgo, ¿no? Dos enfoques entonces, enfoque de atención integral y enfoque de riesgo. Lo otro es la promoción de estilos de vida saludables que deben ser hechos tanto en el establecimiento de salud como fuera de él, en escuelas, parroquias, clubes, etc. La situación también es que en las atenciones integrales de los adolescentes se tiene que buscar la detección precoz de los factores de riesgo. Igualmente, cuando hay alguna patología diagnosticada, tratar obviamente de manera oportuna
no posponerlas. Y como siempre creemos nosotros que es necesario, debemos de capacitar a todo el personal de salud para este tipo de trabajos, ¿no? Porque como le digo, puede que el adolescente o la adolescente no vaya con el médico, que obligatoriamente tendría que hacer esta detección de factores de riesgo o detección también de enfermedades no transmisibles. Eso es lógico, pero esto no lo puede hacer también una detección con una entrevista el resto de profesionales de la salud. Por eso deben ser capacitados, ¿no? Es importante que todos trabajemos bajo un objetivo común. Y bien, entonces esto sería toda la exposición que tengo que hacer con ustedes, simplemente resaltando que las enfermedades no transmisibles, como le digo, es un grupo de enfermedades que son por lo general crónicas. Por lo que son crónicas, quiere decir que esto se va a ver durante mucho tiempo, el manejo de estas enfermedades. No es como atacar, por ejemplo, una neumonía que me da en un determinado momento, claro, gasto en antibióticos, en hospitalización, en lo que sea, y termino de curarme y se acabó el problema. No, este tipo de enfermedades no transmisibles son de larga data. Por lo tanto, quiere decir que el desembolso del dinero va a ser continuo durante todo el tiempo de su vida. Estas enfermedades son obviamente muy costosas para la familia, para el Estado. Que estas enfermedades no transmisibles, curiosamente, sus causas que se asocian se van a ver en comportamientos que se adquieren en adolescentes. Y que el manejo también apropiado de estos factores de riesgo en este grupo etario definitivamente van a tener un alto impacto en disminuir los porcentajes de estas enfermedades tan tristes como enfermedades cardiovasculares, los cánceres, la diabetes o enfermedades respiratorias crónicas. Y mi mensaje final es que todos ustedes tienen que tener presente que todos los profesionales de salud debemos estar involucrados definitivamente cuando atendemos a adolescentes en enfocar la detección temprana de estos factores de riesgo o, lamentablemente, cuando ya se detectan patologías, detectarlas y hacer que esto sea atendido de una manera inmediata. Bien, he terminado la exposición. Agradezco por su atención. Más bien pasamos a las preguntas, si es que hubiera alguna. Señora Melvita, dejo con usted. Bien, doctor. Nos han llegado algunas preguntas vía WhatsApp que se las voy a transmitir. Dice, ¿se puede prevenir el consumo de tabaco, alcohol y drogas? Ya. La respuesta es sí. Tanto así que hay campañas para prevenir el consumo de alcohol, de tabaco y también de drogas ilegales, ¿no? Recordemos que el alcohol y el tabaco también son drogas, pero son drogas legalizadas. A nadie lo meten a la cárcel por, obviamente, producir estos productos ni por venderlos o comercializarlos. Por lo tanto, a veces en los jóvenes hay una asociación bastante equivocada, decir, como es legal, quiere decir que no son peligrosas y lo puedo consumir, lo cual es completamente equivocado. Pero sí existe en prevención. ¿Cómo? Bien, doctor. Sí. Yeah. ¿Otra pregunta? Sí, nos ha llegado otra pregunta. ¿La actividad física y el deporte contribuyen a mejorar la salud y el desarrollo del adolescente? Sí. Sí, claro que sí. Hay varios aspectos de esto. Uno, porque definitivamente el hacer actividad física y deportes va a contribuir también de manera importante en su crecimiento, precisamente. Su cuerpo obviamente se va a hacer mucho más hábil para poder también manejar el resto de arquitectura. Para explicarme mejor, por ejemplo, cuando uno hace deporte frente a alguien o otro adolescente que no lo hace, el corazón va a tener que, obviamente, hacerse más eficiente en su latido. Por lo tanto, ese corazón estamos preparando para que más adelante, en cualquier situación de crisis o incluso una enfermedad que pueda afectarlo, obviamente tener un órgano que está completamente habituado, obviamente, a este tipo de injuria, a este tipo de problemas de salud.
Es como cuando yo hago actividad física frente a alguien que no lo hace. Quien no hace actividad física, sus músculos obviamente van a estar totalmente atrofiados, delgaditos. Pero si empieza uno a entrenar, el músculo se hace más fuerte, más resistente, puede cargar más peso. Bien, hay beneficios con eso. El corazón es un músculo y exactamente es eso. Si nosotros queremos mejorar nuestra eficiencia cardiovascular, la actividad física obviamente debe ser importante. ¿Cuánto de actividad física debemos más o menos proponer en los adolescentes? Mínimo 3 veces por semana, ¿no? Si hace 4 o hace 5 veces a la semana, qué bueno, pero lo mínimo es 3 veces por semana. Y el tiempo diario de actividad física debe ser no menos de 30 minutos. Si hace 15 minutos, 20 minutos, no va a haber un impacto, obviamente, en su salud. Es como si no hicieran gran cosa, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta eso. En adolescentes se recomienda mucho incentivar que hagan ejercicios aeróbicos. Quiere decir esos ejercicios donde yo me desplazo, donde yo obviamente hago bastante actividad cardiometabólica. Hay un grupo de adolescentes que se emociona, por ejemplo, por sacar músculo, ¿no? Que eso obviamente sería con el ejercicio anaeróbico. Los dos ejercicios son buenos, interesantes, pero definitivamente el ejercicio aeróbico, el que es de desplazamiento, el que más o menos me hace mis articulaciones, o sea, moverlas, que son, por ejemplo, el correr, el caminar rápido, el bailar, el hacer fulbito, vóley, básquet, natación, ciclismo. Esos son los deportes importantes para el adolescente, no solamente por el mejoramiento de su actividad cardiovascular, sino porque va a influir positivamente en su crecimiento y desarrollo. ¿Otra pregunta? Bien, doctor, sí. ¿Qué impacto han causado en los medios audiovisuales y dispositivos tecnológicos en la salud del adolescente? Bueno, recordemos que el grupo de niños y en adolescentes es el grupo que más demanda tienen sobre dispositivos electrónicos y que por lo tanto van a estar altamente conectados al día a día con todos los contenidos que se puedan estar dando a través de redes sociales o a través tal vez de los medios de comunicación social, como la televisión o radio. Es un grupo que consume mucho eso. Por lo tanto, los contenidos que se vierten en los medios de comunicación social y por las redes sociales es realmente importante tenerlos presentes. Lamentablemente, los medios de comunicación social y también en la Internet, no todos los contenidos son realmente bastante óptimos para el adolescente. Entonces, si hablamos de impacto, hay que tener esto con mucho cuidado. Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa de radiodifusión, de televisión, necesito obviamente cubrir mis gastos. Entonces, quien me paga estos gastos probablemente sea una compañía de cerveza, ¿no? La fulana o la sutana. Y definitivamente tengo que ir emitiendo espacios de propaganda de esos productos, de alcohol, de tabaco, que si bien es cierto, me salvan a mí de mi situación económica como empresa, pero definitivamente la publicidad es muy realmente engañosa, ¿no? Siempre vemos que los comerciales de bebidas alcohólicas, por ejemplo, por lo general son gente joven, jovial, que se ríe a cada rato, que pasa momentos graciosos, ¿no? Y precisamente el adolescente asume que para tener felicidad tengo que asociarme con el consumo de estas bebidas alcohólicas o el ser exitoso, fumar cigarrillos. Entonces, estos contenidos que vemos en los medios de comunicación social son bastante peligrosos y engañosos. Y en las redes sociales pasa algo similar, porque en las redes sociales se publica de todo sin control. Hay espacios bastante positivos en los cuales son bastante ilustrativos y bastante también
positivos en el aspecto que dan información apropiada, pero también hay contenidos de algunas páginas que son lo contrario. Entonces, pienso yo que de alguna manera tenemos que hacer una autorregulación y si esto no es posible, el Estado debe comandar precisamente la regulación de estos contenidos en los medios de comunicación social y en las redes sociales. Bien, doctor. Dentro de las enfermedades dermatológicas en el adolescente, ¿el acné persistente es frecuente? ¿Puede afectar la autoestima del adolescente? Sí. ¿Qué tanto obviamente es el impacto? Bueno, eso es también un poquito relativo. Pero recuerden que los adolescentes están en una etapa muy diferente de un adulto. Es la construcción de su personalidad. Y para construir la personalidad, ellos tienen que definitivamente asumirse qué es lo que son, qué es lo que tienen. Y entre esas cosas, obviamente, va mucho el tema de la imagen corporal. Por eso es que hay algunas adolescentes que se trauman cuando ven, por ejemplo, alguna imperfección en su cuerpo, ¿no? En su rostro, sobre todo, en su dentadura o lo que fuere. Entonces, sí, definitivamente las enfermedades dermatológicas como el acné es un motivo de preocupación en el adolescente. ¿Qué debe ser atendido? ¿No? Entonces, sí es importante estas campañas en colegios, por ejemplo, de explicarle que este es un proceso normal, que definitivamente hay cuidados de la piel que se pueden dar, como el uso de jabones, tampoco exagerar, obviamente, con el tema de la limpieza, porque esto va a provocar lo contrario, ¿no? El tema de alimentación saludable para mantener una piel bastante lozana. Y la otra cosa también es hábitos de actividad física, situaciones que tienen que ver mucho con la salud en general y la salud de la piel también, ¿no? Y obviamente los que tienen acné, el tratamiento apropiado para eso. ¿Okay? Bien, doctor, una última pregunta. ¿En los establecimientos de salud hay disponibilidad de vacunas contra el virus del papiloma humano? En los establecimientos de salud, sobre todo en los de primer nivel, sí tienen disponibles en los módulos de vacunas, las vacunas de virus de papiloma humano. Lo que sucede algunas veces es que por razones logísticas, muchas veces se acaban las vacunas y no se han hecho dar obviamente a los establecimientos de salud las vacunas que necesariamente hay que reemplazar debido a lo que ya se han usado. Entonces, eso crea a veces huecos, espacios de tiempo en lo cual no hay vacunaciones y hay niñas que dejan de vacunarse. Entonces pienso que el Estado, el sector de salud, debe tener esto presente para mantener obviamente una dotación de vacunas ininterrumpida durante todo el año y todos los años para las vacunas de virus de papiloma humano. Es importante también recalcar que si bien es cierto hablamos de que estas vacunas el Estado las pone gratuitas en el sector de mujeres entre los 9 y 13 años de edad, es importante también recordar que estas vacunas también pueden ser aplicadas en varones, solo que el Estado no las cubre, debería hacerlo también. Si bien es cierto, los varones no van a desarrollar cáncer de cuello uterino porque no lo tienen, pero también hay otros tipos de cánceres que esta vacuna las previene. No, entonces sí es importante también que el Estado amplíe este tema de la administración de vacunas también a los varones. Muy bien, doctor. No tenemos por el momento más preguntas. Al que le agradecemos, doctor Carvajal, por su valiosa participación en las telecapacitaciones dirigidas al personal de salud. Felicitaciones por su excelente exposición. La verdad nos ha transmitido su conocimiento y experiencia. Gracias, doctor. Por favor, sus recomendaciones finales a los teleparticipantes. Bien. Creo yo que como profesionales de salud no necesariamente tenemos que ser médicos, sino que cualquier profesional de salud
pudiera estar más o menos participando en la prevención de este tipo de enfermedades de no transmisibles, que recuerden, tienen un alto impacto social, son muy caras, son de larga data, que se van a dar probablemente en etapas ya adultas, pero que inician obviamente este problema en la adolescencia. Y ya que estamos en establecimientos de salud atendiendo a los adolescentes, entonces quiere decir que nosotros tenemos que involucrarnos precisamente en las recomendaciones de estos adolescentes para la prevención. No hay excusa de decir yo no soy médico, no me corresponde hacer, no. Creo que todos los trabajadores de salud que atendemos adolescentes estamos involucrados, obviamente, en general, en la prevención de este tipo de enfermedades y en la detección temprana de estas enfermedades no transmisibles. Muchas gracias a todos por su participación. Hasta otra. Gracias a usted, doctor. Agradecemos también a quienes se conectaron con nosotros el día de hoy y le recordamos que este interesante tema y todos los que presentamos se encuentran colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.